Vamos a presentarles el video que nos llegó con un reportero móvil, donde grabó un incidente bastante confuso de un apresamiento de un oficial del DNCD a una persona que se encontraba en la calle. En el video del reportero que nos envía esto, se puede ver cómo un agente que le dice en rojas, sujeta por el pecho al ciudadano, le da un manotazo en el pecho y le comienza a bajar los pantalones a petición del propio ciudadano, que comienza a desabrocharse la correa. Todo esto delante de una multitud que se congrega alrededor. Es así como muchos de los municipios piden que si no le encontró nada, que lo dejen tranquilo, y el mismo joven a quien se pretende llevar en calidad de preso solicita a la gente que si no le encontró nada, que cuáles serían entonces los cargos en su contra. Y sorprende la respuesta de la gente. Parece ser que este joven en otras oportunidades ha sido víctima de la misma situación y refiere que estuvo preso por 3 años sin ninguna prueba. La gente en los alrededores se preguntaban de por qué este agente estaba realizando esto de la forma que lo está haciendo, y muchos decían que era que se estaban buscando lo de su Navidad. A raíz de este envío de un reportero móvil nos dirigimos a la DNCD. Hablamos con su vocero, el relacionador público, Lebrón, para que nos aclarara qué pasó con estas imágenes. Como no tenía nada, lo dejaron. Ahora, si hubiese tenido su droga, por encima de quien sea, se lo llevan.